¡Increíble! Pero entonces este nuevo directo, soy Minecraft, perdonad el retraso y también que llegue tarde. Eso, exacto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Murió! ¡Pero que me ha dado una lana! ¡Que me ha dado una! ¡Mátate, mátate, 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 mátate! ¡Papu, mi lana! ¡No! ¡Esta no me la sabía! Bueno, chicos, como dice el título del vídeo, hoy estamos en Minecraft. Pero los drops que nos dan todos los objetos son aleatorios. Y de verdad son 100% aleatorios. He metido una semilla random, ¿vale? La voy a enseñar por aquí, data pack. List, a ver si me sale. Señal, vale, ahí sale. ¿Sabéis cuál? ¿Sabéis por qué este número? ¿Por qué tiene esta semilla de aleatorización? Porque es el número de suscriptores que tenemos. 20.181.484 suscriptores, papu. Vale, me he liado un poco al decirlo, pero bueno. Vale, todo no, de maravilla. Sí, venga, vale, venga. La cosa es que vamos a estar una horita y media viendo si somos capaces de avanzar en Minecraft. Es como un puzzle, hay que tener mucha memoria, ¿vale? Y es por eso que necesito apoyarme mucho en el chat, así que chat, ¿qué tenemos que conseguir? No sé, lo que sea para avanzar. Lo primero sería la madera, ¿vale? Entonces, atentos. Fijaos que si yo rompo la memoria. Vale, es como en la misma pelea de... ¡Wow! ¿Cómo te sale? Parar. Primero, quitaos el creativo. Y segundo, es con la misma probabilidad que las semillas en Minecraft. Por eso no sale siempre, ¿vale? Pero si rompemos muchas hojas, debería salir algo al final. ¿Y las plantitas amarillas que dan? Vale, la flor es un bloque de terracota, creo que es. Sí, de concreto. Hormigón blanco. Vale, vamos a ir buscando. Vale, también podemos tener mucha suerte y que nos toque el drop de un cofre, ¿vale? Porque hay cofres en el End, en el Nether, en los tesoros, ¿vale? Los barcos. Pero a veces salen los tesoros. Pero no la pongas. Podríamos hacer una casa de terracota, papu. No. A ver, vamos a buscar si conseguimos algo que os dé madera, ¿vale? Que esto es como un bucle infinito, ¿no? O sea, si las ovejas nos dan hormigón y rompemos el hormigón. Claro, pero necesitamos un pico para romper el hormigón, genio. Si no nos da papu, nada. Yo tengo unos puños, papu, que no te va a dar nada, pico. A ver, atentos. Se viene. Sidón. Vale, este sí lo puedo romper, Por favor, madera. Nada. Diamantito. Yanela Sánchez tiene rango piedra preciosa legendaria. Muchísimas gracias, Yanela. Tenemos que ir ordenados porque tenemos que ver qué da cada cosa. Porque imagínate que luego. O sea, imagínate que descubrimos que la losa esta la pica si da diamante. Y decir, ¡oh, quiero diamante! Pero no tengo ni idea de dónde sale la losa. Que Raptor se esté quietecito, que sí, no haga Raptor nada, tranquilo, ¿vale? Vale, a ver, la madera da. Vale, no hago nada. Vale, atentos, objetivo, conseguir. Mira, o conseguimos madera o conseguimos herramientas, ¿vale? Carteo, ¿no? Picos también nos sirven, puedo romper las cosas de esto. Claro, porque ahora, ¿cómo narices conseguimos piedra? Las hojas de roble dan carbón. ¡Carbón, papu! ¿Hay algún carbón? ¡Espera! Ay, no tengo mesa de crafteo. Cuando tengamos mesa de crafteo, puedo hacer un bloque de carbón y romperlo, a ver qué nos da. Vale, la madera. Claro que no tenemos mesa de crafteo, inútil. Nos da. Vale, comida, tenemos comida. Ya no nos morimos de hambre, Ya tenemos comida. Además, pero comida. Exquisitez ante todo, ¿te crees que me voy a alimentar yo de esa cosa, papu? Sí, ¿por qué tengo unos requerimientos mínimos, ¿sabes? Nota mental, chat, apuntadlo. La madera de Abedul es igual a zombie. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué? Mira, rompe la hoja, ¡Hola! ¡Somos inmortales! ¡Somos inmortales! ¡Y esmeralda! Vale, es el drop del mago, Ya, es agua parda. Vale, pues pillamos, vale. Si conseguimos hierro, puedes cortar todas estas hojas, ¿vale? Con las tijeras y buscamos una villa y tradeamos todo lo que necesitamos. Bueno, a ver, de momento. Le voy a tirar tótems a mis perras, papu. Vale. Toma, perra. Gracias. Baila para mí. Bailo para ti. Ahora me puedo suicidar sin ningún problema. Si los árboles estos dan cosas distintas, igual la tierra que no tiene césped también da cosas distintas. Vale, ¿sabes? ¿Cómo conseguimos tierra sin césped? ¡Qué! ¡Qué! ¡Dios mío! ¡Eres un genio! ¡Eres un genio! ¡No! 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 Lo primero que pensé cuando lo hiciste fue: qué imbécil, si no puede conseguir. O sea, toda tiene césped, ¿sabes? No va a conseguir. Y en realidad vas a conseguir. Y de repente veo que rompes la abajo y.
¡No! ¡Severísimo! 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 Vale, chicos. Tenemos madera infinita, madera infinita. Madera, ¡qué guapo! Vale, vamos. Y fácil de romper, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es sencillo de romperse. Te lo digo, he estado haciendo pruebas antes y prácticas para ver cómo es difícil era avanzar y conseguir madera. Así, sobre todo de forma tan fácil, es súper complicado. O sea, tenemos una suerte que no la creemos. Papu, es que tienes el número de suscriptores de la suerte. Los suscriptores de la suerte. Vamos a hacer lo primero, mesa de crafteo. Ahora voy a hacer picos, hachas. Sí. ¿No querías hacer no sé qué cosa con el bloque de carbón? Algo así habías dicho antes. Claro, picarlo. Pero lo primero que voy a picar va a ser. ¿Es Netherite? Increíble. Vale, qué triste. Es algo del Netherite. ¡Eh! ¡Espera! Espera, ¿qué? Suelta, ponlo. ¿Lo pongo? ¡Pum! ¡Nada! ¡Nada! ¡Cosas! A ver, el hormigón que pone, a ver. Una cosa. Explicación. Vale, rompiéndolo mientras. Explicación. Vale, todo esto lo puedo hacer en un bucle, ¿eh? Claro, ¿sabes qué pasa? Al final nos tocará algo útil y no nos acordaremos de dónde venía, ¿sabes? En plan de, oye, ¿y de dónde conseguimos esto? Oye, soy el único que no tiene malditas herramientas. ¿Podríais darme algo inútil? ¡Os descubro! Madera, a ver, lo que os quería explicar. Descubro la rueda y no hay me veces, dan, chicos, hay veces que no siempre que los bloques no dan drops, ¿vale? Porque hay bloques, pues, que, o bien porque tiene una probabilidad de darlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, las plantitas no siempre dan, ¿vale? Pues lo mismo, si imagínate yo pongo esto y esto tiene, yo qué sé, la misma probabilidad de dar algo que un Enderman, por ejemplo, ¿vale? Pues a lo mejor lo tengo que romper 10 veces para que me dé una Enderpearl, ¿vale? Imaginaros. Entonces, por eso a veces rompemos cosas y no nos da nada. Está very, very edge. Ah, y luego es importante que hay que romperlo con algo que te dé. O sea, por ejemplo, si esto rompe, ¿no? Puedo romper a puños, ¿vale? Porque es concreto. Pues si rompo a puños no me da nada, tengo que romperlo con el pico. Lo rompo y me da nada. ¡Increíble! Este cambio sí puedo romperlo con la mano. Vale, una placa. Oye, ¿y si vamos a los árboles de ahí? Yo digo de primero pillar toda madera que podamos. Vamos, ¿vale? Pero eso. Si tierra hay por todos lados, ¿sabes? Pero para no tener que volver a pillar, voy a hacerme una pala, pillo ya madera y ya me olvido, ¿sabes? De esto. Vale, yo voy a explorar un poco la zona y te digo qué hay por los alrededores. Voy a hacer reconocimiento, soy como un perro sabueso. Reconocimiento. Pero espera, yo no quiero alejarme de vosotros. Que ahora te los pico y no hemos visto una cosa. La piedra, ¿qué hace la piedra? La piedra. ¿Qué hace la piedra? A ver qué hace la piedra. Un tótem. Increíble. Estandartes, ¿no? Estandartes, sí. Que si lo rompo. Da un atril. Que si lo rompo. Da una placa. Que si la rompo. No da nada. Vale. Increíble. Entonces, buenardo. Mejor sigo pillando lo que sé que sirve para algo. Somos alucinantes, papu. Así sabes. Oye, Mike. ¿Qué? Mike, mira, rompe. Mira, hazte un techito aquí. Mira hacia el cielo. Rápido. ¿Qué? No ves un raptor volado. Bueno, se le ha roto un tótem. En vez de una pierna, se ha roto un tótem ese hombre. ¡Soy inmortal! ¿Qué pedo? O sea, a mí se ha gastado un montón de madera en hacer un de esto para arriba. No sé por qué, el inútil. Vale, yo mientras tanto recogiéndola como un imbécil. Bien. No me debes estar cerca de vosotros. Oye, por cierto, algo que no has probado es que da el tronco como tal. Ah, no, sí, claro, lo mismo que le da. Claro, lo hemos probado. Sí. Yo sigo diciendo que tenemos problemas de comida, porque no me pienso alimentar de la caca del zombie. A ver, vamos a ir buscando nuevas cosas. Mira esto. Mira, las florecitas campillas blancas, ¿no? Las amapolas. Las hemos roto, ¿sabes? Esta piedra, no, nada. Dan muros de antes. Oye, es que estoy tentado de ir probando cada cosa que me den, volverlo a poner y romperlo. Pero yo creo que así se hace un poco aburrido, sí, ¿no? Mejor en vez de estar probando todo lo que ¿sabes nos den, que no vamos hemos mirado, ¿sabes que no hemos mirado que estas hojas y esta madera es nueva, ¿no? Vale. Sí, bueno, pero no es eso. Esto a lo que me refería. A ver, ¿a qué te referías, guapo? Me refería a que no hemos probado aún qué hace la arena. ¿Qué es algo interesante. Una placa. Chicos, ¿sabes? ¿No? Estamos en Minecraft 1.16, creo que es la primera vez que lo probamos. Y no sabemos qué chicos es esto. ¿Sabes? Es un bloque nuevo raro. Vale, ¿qué? Que no hemos probado la arena, papu. La arena seguro queda algo chetado. ¡Piedra! ¡Oye, piedra! ¡Pero cómo soy tan bueno! ¿Por qué tienes tanta suerte, Esparta? Prometo que es completamente aleatorio, ¿vale? Que no hemos probado nunca en este Minecraft qué cosa da cada cosa, ¿vale? Que es claro, el número de suscriptores que tenía antes de empezar el directo. Y bueno, ahora puedes hacer hornos. No, voy a hacer herramientas, ¿no? Soy demasiado buenardo, increíble. No, lo que pasa es que tienes una suerte que no te hagas ni tú. No. Y la cosa chistosa es que lo picamos súper rápido si tenemos una pala cualquiera, ¿sabes? O sea, cogemos piedra súper rápido. Sí, la verdad que se coge más piedra que Minecraft normal. Vale, yo voy a hacer ya el set completo, ¿vale? De
de, sí, de me armas hace, se los hace todo para él, ¿eh? O sea, yo le descubro todo y el desgraciado lo utiliza para hombre, él mismo. Si eres tan listo y descubridor, supongo que podrás hacerlo tú solito, o sea, ¿no? Te descubro la rueda y te haces tú tu propio coche, en lugar de hacerme uno a mí, ¿sabes? Hombre, ¿para qué te rata? Exacto, porque ¿para qué te voy a hacer yo una rueda? Papu, un pues a modo de agradecimiento al severo Esparta, mira, ¿sabes? A modo de agradecimiento te doy la gracia. Sois mis súbditos, mira, mis súbditos. Sí, sí. A modo de agradecimiento, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a dar, mira, lo que va a salir de aquí, que no te vas a, no te lo crees ni tú. A ver. ¡Oh! Increíble, más placas, papu. Son placas o alfombra. Esa es una alfombra. ¡Mira, sandía! ¡Sandía! ¡Sandía! Vale, la pregunta. ¿De dónde carajos sacamos la piedra esa marina? Que no me acuerdo. De un árbol, creo. Me suena que ahora miramos. A ver, mira, verdad, tengo una oración por aquí gigantesca. Me dice Sprintrap, joder, Sprintrap, siempre estás ahí, Hola, bueno, mis genius youtubers, te falta mucho para el vídeo de Diamantito Legendarios. Falta para mis 6 meses de miembro, wow. Vale, vale, sí, es verdad, es que siempre se me olvida. Tengo que hacer, si no mañana, pasado mañana, hago un post, ¿vale? En comunidad. Y os hago un vídeo privado a todos los miembros de rango de Diamantito Legendario para... Privado, Hombre, privadísimo, oh, para mandar los mensajes, packs saludos molan. Y cositas. ¡Nos van a mandar packs! ¿Sabes qué? ¿Sabes en qué he pensado, Mike? Mira. En que la tierra da esto. Pero la pero hemos dicho tierra que no vale. Esta igual da otra cosa interesante. Esta te has hecho una azada. Claro que da otra cosa interesante. No, es una pala, papu. Vale, otro bloque asqueroso. Y atento a que esto seguro que nos da algo interesante. A ver, yo buscaría, bueno. Mira, Luz. Yo lo que haría vale, ahora, mira. Esparta, es buscar la piedra que nos da la sandía, porque es la mejor comida a la que teníamos acceso, Vale, pues creo que estaban los árboles de antes. O sea, yo creo que los sacamos. Yo creo que eran estos, Hojas. A ver, voy a probar esto, a ver si es carbón. Este. No, este esto. Era. ¿Y esto? ¡Ah! Esta es la hoja de abeto es. Ah, la hoja de abeto igual a comida. Raptor ha encontrado algo, creo. ¡Mira! ¡Oh! ¡He descubierto el futuro! Mira, Lucas, ¿qué pasa? A ver, ahí voy. Mira, primero rompemos esa piedra, ¿vale? Sí, esa tierra. Esa. Conseguimos esa esto. Te da ¿okay? una farola, ¿no? Esa aquí lo vamos a romper y vamos a recibir una farola. Ahora, la farola la vamos a romper. Y vamos a revisar una lana. Te das cuenta que así podemos estar todo el día, ¿sabes? Prefiero buscar un bloque. Pero mira, rápido. Y ¡ta! Vale. ¡Oro! A ver, no es tontería. Si eres capaz de producir vallas a nivel industrial, pues igual sí te sirve, ¿sabes? A ver, casi que prefiero picar el oro. Vale, bien por ponerlo. Vale, el oro no hará nada, genial. Es verdad, y claro, y ahora que lo pienso, primero todo necesitamos hierro. Necesitamos hierro para esto. Y segundo todo, nadie te dice que la mena de oro vaya a darte oro. No, pero puede dar cualquier cosa. A ver, se funde, lo tienes en la mano antes de ponerlo. ¡Ah! ¡Dios santo! Cool, ¡Esparta! ¿Quién eres tú y qué has hecho con Andrés? ¡El inteligente que lo resolvía! ¡Claro! A ver, si ya tenemos todo, tenemos la piedra, tenemos la madera. Vale, las plantas estas no dan nada. ¡Oh, el bambú! Yo quiero encontrar algo que nos dé el loot de un cofre, tío. Llegados a este momento, quiero encontrar el típico bloque que lo rompes y te da, pues, por ejemplo, un cofre de un Ent, ¿vale? Que tiene cosas de diamante encantadas. Esto nos da, ostras, flores muertas. Flores de Wither. ¿Y las flores de Wither tienen que dar algo? No dan. A ver. Nada. Bueno, pues te la flor, ponte ahí. Ahora. ¡Ah! Envenénate. Me ha metido Wither, desgraciado. Eres malo. No mola. ¿La abeja? ¿Qué más hay? La abeja. La abeja da. Me da un botón. Es que en Minecraft se han dedicado a poner tanto bloque extraño, tío. Ahora hay demasiadas. Mira. Aquí hay un rosal y un montón de flores, por esta zona. Vale, estoy rompiendo todas porque algunas se mira para. Se está peleando contra las abejas. O sea, y me van a matar las abejas, lo digo yo. El tótem. Ya, no, tengo tótem. A ver, me voy a poner mira, aquí las alfombras. ¿Qué era lo que daba Esmeralda? Las hojas de los árboles blancos, esos. Vale, sí, pues de los blancos, de los blancos. Soy partidario de buscar una villa. Yo creo que va a ser la mejor forma de avanzar, Esto es como si fuese un speedrun. Tenemos que pasarnos lo más rápido posible. Si es que no y acabar Minecraft. Claro, Que esto daba alfombra. ¿Qué? Algo chévere. ¡Dime! ¿Qué? ¿De dónde saca el diamante? ¿Qué rompiste? La flor naranja. Pero Esparta, que estás teniendo la suerte que no te haces. ¿Cómo lo has hecho? Dale, haz el recorrido. La blanca. No, papu, soy muy bueno. Ahora dale a eso. Y esto da el ya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Chicos! ¡Tenemos diamante!
Alberto. No te lo crees ni tú. Deforestemos todas las flores blancas. No, pues soy Albert Einstein de este mapa, todo oscuro. Quería mandar un saludito aquí, que hay un loco que ha donado 500. ¿Qué estoy haciendo? ¿500? Ay, perdonad, chicos. 500 pesos mexicanos. Uy, espera, que estoy estudiando. Ay. ¿Qué estoy haciendo, tío? Minecraft. Ay, vale, ¿sabes vale, a vale. te huelen los pies? Carla Galván, que ha dicho hola, Mai. Hola, Carla. Espero que no hayas robado la tarjeta de crédito a tu madre, ¿eh? O a tu padre. Vale, te das diamante. Te la dedico, Carla. Ha sido un descubrimiento súper épico. ¡Grande! A mí. ¿Qué pedo? ¿Qué es esta cosa, Mai? Tengo enredadas las que... Me quiero llevar los créditos a The Raptor por haber conseguido el diamante. Gracias. ¿Qué pedo? No has hecho nada, no, desgraciado. Aparte, he hecho mucho. Se lleva yo. ¿Cómo que los clientes te los has llevado tu ratón? Claro, descubierto todo ver, yo. Pero no se ha visto cómo has conseguido. Yo, en cambio, sí se ha visto. Vale, mentira. A ver, vamos a conseguir. Yo digo, de conseguir. Así la esmeralda. Mucha esmeralda, ¿no? Chicos. Y con la esmeralda vamos a buscar una villa. Necesitamos hierro, tío. Hierro para hacernos las tizallas estas. Si podemos ver, coger la maldita esmeralda rápido. ¿Hasta qué punto sale rentable? ¿Con qué flores decías que daba el diamante? ¿Las blancas? Las blancas, todas las flores blancas. Y con eso tenemos diamante. ¿Todas las flores blancas? Todas las flores blancas. No, ¿qué? ¿Qué? No todas. ¿Pedro? No todas las mesas blancas. No, no, definitivamente no todas. Esa, vale, tres mesas de encantamientos. A ver, increíble la, para con encantar. ¿Con esto puedo romper la mesa de encantamiento? ¿Me la da? ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Papus, papus, 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 papus! ¡Dale, dale, dale! La mesa de crafteo son cofres. Creo que es un cofre del Nether, ¿eh? Creo que es un cofre por el loot que da. ¡Wow! ¡Ah, no! Es el cofre de las dungeons, de los spawners que aparecen en Minecraft, en el Overworld. Pero hay más pocas esas, ¿eh? De las pequeñitas. Vale, pues no las cargo todas. ¿Y las azules que dan? ¿Hemos probado las azules o no las hemos probado? ¿Hemos probado los cerdos? ¿Y se pueden replantar plantas o algo así? Espera, esto es madera, ¿no? No, es madera. Gifas más carmesí, dice. Sí, pero que he encontrado enredaderas lacrimógenas. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Mira! ¡Páselo, otro cofre! ¡Otro cofre, otro cofre, otro cofre, otro cofre! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡El cofre del Nether! ¡Ah, no! ¡Es el cofre de los tesoros de submarinos! ¡Los tesoros! ¡Puede haber diamantes! ¡Ah, este está chetardo! ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido, Raptor? ¿De dónde había salido? ¡De los cerdos, de los cerdos, de los cerdos! ¡Mata los cerdos! ¡Mata los cerdos! ¿Dónde están los cerdos? ¡Mata los cerdos! ¡Mata a los cerdos! ¡Matar a los cerdos! ¡Espartita! ¡Que tengo todos tips inútiles! ¡No pienso morir! Bueno. Maldita vale, rata, vas a seguir sabes, esperando, vas a seguir esperando. Va bien esto, va bien. Oye, sí, la fresa amarilla está. La fresa amarilla. Sí, esto no da nunca. Eso no da nada, eso es interesante. Estas, las de las trampas, las rosas. Las flores rosas. Ah, rompelas. ¿Eh? Las violetas estas, ¿no? Dan trampillas. A ver, yo creo que romper rampillas, todo lo que nos dan es trampa, No debería valer porque vale, claro, podemos hacer un bucle aquí infinito y al final acabamos consiguiendo hasta el diamante, ¿sabes? Bueno, ¡Netherite! ¡Netherite! Ahora sí, ¡Netherite! No. Vale, ahora sí vale. Pon. Espera, no, mejor. La crafteamos. Ah, no, todo es madera clara. Decía de craftearla a nosotros, pero no todo es madera clara. Yo es que no sé cómo se craftea. No, claro, no tenemos. Pues es una trampilla. Ah, craftear trampillas de esas. Claro. O sea, las conseguimos mucho más rápido con esto. ¿Qué pedo, papu? ¿Qué pedo? ¿Qué te das? Netherite. Vale, pues si conseguimos. Vale, creo que esto lo puse y la cagué. A no ser. Bueno, vamos. Pero a su pico diamante. No tenemos diamante. Yo tengo. Pero se te ha hecho una pechera. A ver, dame. No, pero. Se te ha hecho una pechera de diamante, el imbécil, pero si no nos hemos fijado. Maldito frío. Pero te estoy dando un pico, te estoy dando un pico, sucia. Si tienes la mesa de crafteo avanzada que están en las villas, podemos hacernos. Full Netherite. Sí, me vale madre, yo quiero diamante. Necesitamos flechas, tenemos que encontrar lo que nos da las flechas también. ¿Para qué? ¿Para qué sirve la hierro? Tiene directo a hierro, qué triste. Bueno, pavo. El hierro nos sirve para las cizallas. ¡Ah! Sí, tres de hierro. El hierro, no, y para más cosas, Para muchos crafteos. Vale, pero igualmente la netherite. Ahora que me fijo, he sacado 9 de hierro, ahora que lo pienso. De la vale, vas a buscar una villa. Toma. ¿Qué? Toma cizallas. Para romper hojas de los árboles. Ah, vale. Porque vale, pues en uno de los loots de antes he conseguido hierro. ¿Cómo? ¿Pero un bloque de los hierro? Estos de... No, he conseguido 9 de hierro. De los loots estos del submarino. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, claro. Y eso eran los cerdos, ¿no? Pues importantísimo matar cerdos. Los cerdos nos van. Los cerdos que nos dan Papu, de todo. Sois unos exterminadores de cerdos. Ratones, desgraciado. A ver. Siempre. Sé que lo sientes por tu familia, pero. Lo siento por la tuya. Lo mandamos a un lugar mejor. Tú piénsalo así. Vale, mejor que convivir contigo.
A ver, estoy recogiendo la esmeralda. Son la esmeralda, ¿vale? Yo creo que los totems con tener 10 ya nos vale, ¿eh? A ver, loco. Yo tengo uno. Y con eso creo más que todo. Oye, ¿esta es otro tipo de hoja? No, este es del carbón. No, este es la normal. Oye, 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 que del carbón es importante, ¿eh? Si queremos cocinar las cosas también. Pero tampoco hace falta aquí uno. No, pero hombre, me llevo un stack, me llevo un stack. Sorprenderse y por el carbón. Me hago antorchas, que luego no se ve en la oscuridad también. Nada, la madera de donde la conseguíamos. Ah, del césped. ¿Y los nenúfares qué dan? Los nenúfares estos. Los nenúfares, a ver. Lo veremos. Dale. Quiero encontrar comida buena, ¿sabes? En plan de vaca. Nada, nos plantas, dan ¿no? brotes, nada. No, nos da un brote y una maceta. Y una maceta, nada, paso. ¿Rato, dónde has ido? No sé, los perdí. Espérate, anda. Ya lo veo. Inútil. Espe, ¿y las lianas? Las lianas no andan. Es verdad, las lianas. Nada. No, nada. Vale, vas a seguir conseguido leña. He conseguido leña de abeto, en plan natural. No sé si nos sirva de algo, yo lo digo. Leña de abeto. Ah, ponla en la rompe. Ah, no, esa no sirve para nada. ¡Cerdo! ¡Lo que tienes! A ver, por aquí. El cerdo, para los que han llegado ahora al directo, ¿vale? El cerdo da este bloque que es un cofre del tesoro, ¿vale? Cuando rompe el bloque. ¡TNT! Vale, tengo TNT, papu. Y coge el hierro es importante. Sí. Vale. Como el pescado, claro, que lo pienso también, me ha dado pescado. Joder, tío. Vale. Yo no tengo nada. ¿Cómo puedes decirlo? ¡Vacas! Y amapolas, ¿esto qué daba? Esta no es la que daba diamante, la blanca. No, esta no es blanquita. Es el tulipán blanco. A ver, el pollo no da nada, o eso es que porque da por probabilidad. Los cerdos matan los toros, ¿Qué? ¡La vaca es! ¡La vaca no sé qué es! No sé qué es la vaca. Ha sonado como un tótem. No sé. ¿Qué es esto? Leña, comida. Ah, creo que es el cofre de una villa. Puede ser, ¿no? Mira, lo bueno es que ya no nos morimos de hambre porque podemos hacer cultivos. ¿Sabes? Perdón. Vale, el tótem que ha sonado antes es porque te he dado, ¿no? Y te lo he roto. Pues ¿qué es esto? A ver, por aquí, más hierro y pescadito. Tengo una ballesta. Sí, eso lo ha dropeado en la otra. Joder, es que llega un punto que no sé qué llevar y qué no. Yo creo que me voy a llevar el pescado. Voy a tirar, bueno, las cosas de madera las tiro. Y así tengo para comer por aquí. Así mejor, ¿no? Voy a hacerme una mesa de crafteo. La dejo por aquí, pues necesitamos y voy a hacerme materiales. Vale, esto. ¿Qué nos daba esto? Esto nos da. Uy, piedra de esta. Esta es la que da sandía, ¿no? No tengo un poquito de sandía. Ah, no, si quedaba la alfombra, quedaba la sandía. Joder, es que son bucles muy extraños, esto, para acordarse. He roto la mesa de crafteo pensando que me iba a dar algo interesante. Esto es lo que da diamante. No, esto es lo que da sandía, Es lo que he dicho. ¡Un zorrito! Ah. ¡Un zorrito! ¡Tu madre! Vamos a tenerle algo de. La tuya. tengo corazón de mar. ¿Para qué sirve el corazón de mar? Papu, huye de ti, eres un ¿Alguien, pero. ¿Alguien sabe? ¿Os podéis creer que la madre de Esparta se me insinúa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Son privadas. Historias secretas, bro. No tienes que decir eso. Ahora sí te importa. Ahora son secretos, bro. Ahora sí te importa. Oye, ¿dónde está el zorro? El zorro sí tienes comida, supongo que viene, ¿no? Me va a matar al zorrito. Lo mato. ¡Qué pena, me dueles! ¡No! ¡Toco! ¡Que se ha pillado! ¡Que se ha. ¡El hacker! ¡Dale al zorro! ¿Qué pedo? ¡Que se teletransporta al zorro este! ¡Qué pedo! ¡Que no huyas! ¡Péguenle! ¡Dale, madre! ¡Lo tienes! ¡Me ha robado un bloque! ¡De los que da con sandía! ¡Tú, pero qué pedo que es Usain Bolt el maldito zorro! ¡Lo perdemos! ¡Péguenle al zorro! ¡Ahí está, ya está! ¡Péguenle al zorro! ¡Péguenle al zorro! La vaca, sí, villas. Mira, botellitas de experiencia y tal. Más madera. Vale, pues mira. Oye, mira, madera. toma esto. ¿Para qué sirve el corazón de mar? ¿Sirvió para algo, no? Un gasto importante. Yo creo que no sirve para nada. Ni idea, ¿no? Estoy un poquito perdido, o sea, no sé qué cosa. Vamos a buscar una villa. Hombre, llevamos un rato en busca de una villa, el problema es encontrarla. Sí, no, pero es que donde tenemos con cualquier cosa, con razón. Me acabo de dar cuenta de que hemos vuelto a donde estábamos, ¿sabes? He encontrado el pilar que hizo rato al principio. ¿En serio? Estamos a ver, vale. Guíame a un sitio nuevo. Espera, es que yo, ¿sabes? Que soy papu, muy perdido. Vale, vente. ¿Dónde estás? A ver, vente, sígueme. Estoy viendo el pilar. Voy hacia el pilar. Detrás tuyo, papu. Vale. Oye, me ofende muchísimo que el de rato sea el único que tiene armadura, ¿eh? Claro, es que soy guapísimo. Que se ha gastado los materiales de todos en hacerse una maldita pechuga. Obvio, porque yo soy una persona eficiente. A ver, esto no hemos picado, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es miel! ¡Miel! ¡Miel! ¡Miel, mira! ¡Escucha! ¡Qué asco! Parece ASMR, tío, qué asco. No me gusta nada. ¡Ah, a ti no te gusta! ¡A ti no te gusta! A mí me encanta. ¡Qué desagradable!
Suena pegajoso, sí. Mira un cerdo de estos, un cerdo. La paso. Están mirando, quedan todo. Un cerdo, dale, dale, cerdo. Mira, he vuelto. Toma, toma, ahí está. Ahí está, ahí está el cofre, 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 cofre. Y... espera, que lo rompo yo. Es que no tengo hacha. Este, oh, diamante, este es brutal, ¿eh? Diamante, diamante, este era bueno, este era bueno. Tío, diamante, hemos conseguido diamante. Bueno, tengo dos diamantitos. Mira, caca, papu, que tienes el inventario lleno de caca. Tienes el inventario lleno de espartas. Es que no sé cuándo va a ser algo útil para craftear. Piensa que necesitamos muchas cosas para pasarlo en Minecraft. Por cierto, ¡un lobo! Tenemos que encontrar... este me va a dar pena matarlo, pero bueno. Tenemos que encontrar... no, nada de encima. El enderpearls, enderpearls, ¿vale? Aunque si encontramos una villa más, más abetos, es igual a enderpearls, ¿no? Alguno, alguno no está... hombre, está alguien habrá en este mundo, ¿sabes? Ah, no, no han abetos. Esto no hemos visto. Eran las blancas, las de abedul, abedul. Abedul, sí, 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 sí. Me he dado cuenta según lo abría. Y veía que no me daba nada útil. Y el hierro, oye, me hace unas cizallas a mí también, desafiado. Que todo para ti, ¿sabes? A ver, espera, que necesito hacer. O sea, todo para ti, nada para el resto. Toma, 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 toma. ¿Me hago armadura de hierro? ¿O me espero hacer una de diamante? Yo me esperaría hacerme una de diamante. Me voy a hacer vamos, una de vamos, 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 vamos. Si es que. Nah, si no me hagas caso, ¿a qué preguntas? Claro. A ver, no puedo ir menos armado que el inútil de Raptor, tío. Claro. Pues voy a matar a otro cerdo. A ver si consigo. Desliarme. ¡Japón! Jacob Mejía Rosillo tiene rango piedra. Muchísimas gracias, Jacob. Muchísimas gracias, de verdad, por el apoyo. Gracias. Voy a hacerme también un poquito de pan. Joder, es que tengo 20 comidas diferentes. ¿Y qué más me puedo hacer? Un hacha o una pala, una espada. Nada. Así voy bien. Ahí está. Entonces, de momento, ¿ya? Así. La vaca daba cofres también, ¿no? Sí, da experiencias y cosas de esas. Un poquito de experiencia. ¿Cómo se conseguía la mesa de encantamientos? ¡Oh, otro cerdo! Bueno, aquí, este, perro. La mesa de encantamientos sea una flor, pero no me acuerdo cuál. La, una flor blanca. Una que tenía como muchas flores a la vez. Tantas cosas. Ah, es verdad, la que era pequeñita blanca, sí, ya me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. Champiñón. Voy a abrir un cerdo aquí atrás, A ver, champiñón. ¡Oh, champiñones! Champiñón da comida. Da comida. Es el drop de un zombie, creo, el champiñón. Vale, aquí hay más cosas raras. Vale, este habíamos probado. ¡Flores! A ver, aquí no tenemos ni una cueva, no sé cómo lo hacemos. A ver, es que cueva, si todo te toca aleatorio, meterse en una cueva es un poco estúpido. Claro, es tonto. Claro, es muy tonto. Pero ver qué hay dentro de una cueva, ¿sabes? Ya me loco. No, la pregunta es cómo encontramos una aldea pronto. Una, pues buscando. ¿Te imaginas que es random? Por cierto, hay loot de cofres y de mobs. Porque están mezclados también, o sea, tú puedes abrir un cofre, ¿vale? En el end, que tendría que tener armadura y diamante encantada y tal, y a lo mejor tiene una zanahoria, ¿sabes? Y las aldeas igual, los tradeos de los aldeanos, ostras, lo acabo de pensar, creo que son aleatorios también. Muy hardcore, ¿no? Alex tiene rango piedra preciosa. Demasiado complejo, diría yo. Ya, la verdad que ahí la hemos liado. Muchas gracias, Alex. A ver, no, me quedo sin comida, papus. Estas, creo, pueden ser estas las flores que daban. ¡No! ¡Eh, yunque! ¿Cómo? Yunque roto. A ver, ¿cuál da yunque? ¿Cuál da yunque? La flor esta. La flor caída. Sí, me recuerda a una cosa tuya, ¿eh, May? La flor caída. No. El yunque dañado, o sea, son todos dañados. Jacob dice: Minecraft, salúdame a mi amigo Emanuel y a mi prima Yasmín. Somos muy fans tuyos. Pues un saludito, Jacobo, Emanuel y Yasmín. Un saludazo enorme. Muchas gracias por el apoyo, ¿verdad? Se agradece muchísimo. A ver. Aquí en Arrabín. Me la juego a mirar qué hace el carbón. El carbón normalmente. ¡Ay, mira! Le he puesto nombre a mi espada. ¿Quieres ver cómo se llama? No, no quiero. ¿Cómo la he puesto? ¿Qué nombre le pusiste? ¿Qué nombre le pusiste? Papu, es la Black Mamba. La Mamba Negra. Ey, me roba la espada, desgraciado. ¿Por qué me tiras una espada? Yo le puedo poner un nombre mejor. A ver, ¿qué nombre le vas a poner? Rublo Oscuro. Espero que no sea nada chungo, ¿eh? ¿Tú qué dices que le pone el nombre, papu? Ay, yo creo que le pone la mamá de Esparta. Ah, vale, espera, te voy a poner aquí. Se lo pone la mamá de Esparta. Mira. ¡Ah! Con mi pinto. ¡No! Esparta, ¡no quiero que Esparta me pegue con eso! Asesinado por Minecraft usando mi pito. ¡Ah, su pito! Tenía que haber puesto su pito. Maldito imbécil. Tendrías que no haber puesto nada para que se vea. Toma mi pito. ¡No! Ten piedad. A ver si te voy a matar con mi pito. Oye, gente, ¿queda el carbón? ¿Ya vimos queda el carbón? No, justo ahí me había detenido. A ver, queda el carbón. ¿Qué da? ¿Dónde está el carbón? ¿Da algo? A ver, da... nada. Escaleras. Oye, ahora que fijo, también he hecho de menos un cubo de agua, ¿eh? Sí, que es verdad que... ¿Qué?
Casi me mato, chaval. Vale. Así que es verdad que nos podríamos haber hecho un cubo de agua, ¿sí? Ah, pero si podemos hacernos lo Mike. ¡Diamantito! ¡Eh, bambú! ¡Diamantito! Joana Díaz tiene rango piedra. Chicos, me he caído a la cueva y no hay nada interesante aquí abajo, ¿eh? ¿Tienes Joana, una mesa? Muchísimas gracias. Sí, una mesa. Vamos a hacer un cubo, que es verdad. Que lo he pensado ahora. El cubo es importante. Cubo por aquí. El bambú, vamos a ver si da algo útil. A ver, lo vas a probar. Tío, voy a tirar la chance, ¿yo? Tengo un problema para salir de esta cueva, chavales, ayuda. Yo te saco una cuerda. No tienes bloques, te tengo que tirar bloques. ATTP. Y cuerda. A ver, tengo que esperar a que crezca el bambú. Me sería más esperando a que crezca el bambú. A ver si se da algo útil. Ya que me eché la chaqueta. Estar aquí tres siglos esperando, ¿sabes? A lo mejor lo da ya al tirón. Da cosas, sí. Es coral muerto, ¿no? Coral muerto, sí. Poquito a poco parece que no, pero estamos consiguiendo muchas cosas, ¿eh? ¡Eh, calamares, calamares, calamares! A ver, ¿dónde? ¿Y quedan los calamares? Pues no lo sé. Pues claro, pues eso se trata de probarlo. Y la grava no la hemos comprobado, ¿no? Sí hemos comprobado la grava. Por cierto, esto es… ¿Qué? ¡Libro! ¡Libro, libro, libro! Sí, sí. ¿Qué? La arcilla nos da cofres de… ¡Manzana dorada! De Minecraft. Manzanas doradas. A ver… Cofres de Minecraft. ¡Qué pedo, papo! ¡Estamos chetadardos! Vale, tengo un montón doradas. De caca en el inventario. Los libros estaría bien mirar de qué son, ¿eh? Y tengo etiquetas. Silt-touch. Voy a domesticar a un cerdo. ¿Con Silt-touch crees que puedo recoger el bloque real sin que se nos cambie? ¿El cual de todo? Toque de seda. Sí, supongo que sí. Vamos a probarlo. Sí, porque con eso ya nos hemos pasado Minecraft, ¿eh? En plan, podemos hacer una partida normal. ¡Voto el que llegue último! ¿Y qué tiene de malo eso? Pues no sé. ¡Esparta, que llegue último! Mi Esparta quiere llegar primero. ¿Qué te den? Vete para acá, pero ¿por qué te cruzas el mar entero? ¿Dónde vas? Que se me pira el calamar, tío. Que ahora son más listos, o yo qué sé. ¿Huyen? Tú, no huyas. Mira cómo te suelta la tienda. ¿Qué te has soltado? Nada. ¿Qué tanta tontería para poner nada? Bueno, al menos lo intenté. Vale, sigamos pillando un poquito de esto, ¿no? Yo me voy a poner. ¡Un diamante! Me perea. Y se come toda la caca para coger un maldito diamante. ¿Soy yo? No, porque a ver, voy stackeando. O sea, como tengo inventario lleno, solo cojo lo que me interesa. O sea, sí, ahí hay un pico. Hay un pico de hierro, por si lo queréis. A mí también. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cómo conseguimos No sé qué cosas son. Nos pueden ser útiles, más diamantes. Pues poquito a poco así nos vamos chetando, ¿Tienes un yunque esparto por ahí? Nos vamos llenando de caca. Eso le iba a pedir a Mike, si tenía un yunque. Ah, sí, toma, pero ¿para qué lo quieres? Para meter el Silt-touch, no lo querías probar el Silt-touch. Ah, claro. A ver, lo pongo aquí, Silt-touch. Ahí, 4 experiencia. ¿No te has... ¿Qué daba experiencia? Vimos que algo daba experiencia. Sí, el que... ¿Cómo se llamaba esto? Se me ha olvidado. Era una cosa que daba un loot. La vaca daba experiencia. Pues tenemos que matar vacas entonces. Mai, mira, ven aquí, te quiero presentar. Vente. No quiero que presentes a nadie. No me gusta. Hazme caso, papá. ¡Qué buen nombre! ¡Me encanta! Yo sí le daba. Mira, a quién te quiero. Mira a quién te voy a presentar, papu. A tu familia. Mira, te presenta la madre de Mai. ¡No! ¡No! ¡La ha matado! ¡Sí, es tonto! ¡Papu! ¡Payasos! ¡Os odio! ¿Pero por qué la mataste? ¡Era tan joven! ¡Más experiencia! Que no queda la vaca. Mira, aquí hay vacas. Al otro lado del mar. ¿Por qué queda el salmón este? Vacas, el salmón. ¿Qué da? Da pan. Un montón de pan, creo. El salmón da pan. ¡Ay, las algas! Aquí que está la vaca. Las algas. No, las algas no dan nada interesante. Vale. Pero que deja de matarla a mí, que soy el que está a punto de subir a 4 niveles. Sí, toma. ¡Mamá vaca con bebé vaca! ¿Qué pedo? Dale ahí, no sé. Papu. Al bebé no, deja al bebé ahí. Vale, ya tengo experiencia. Al bebé también. Papu, a lo mejor algo distinto. Vale, no. Sí, mira lo que te ha dado al bebé, te lo has cargado. Fue en el chat por la vaca. Y un saludito para ArcTlock. Muchas gracias por esa donación de 500 pesos. Me giras, ha gastado un super sticker. Muchas gracias, de verdad. Tienes ya los de estos, ¿no? Buenardo. Sí. Vale, a ver, hago mesa de crafteo. ¿Qué iba a hacer? Ya se me ha olvidado. El yunque, el Silt-touch. Ah, vale. Estábamos, el yunque, le pongo el Silt-touch. ¿Cuántos yunques tienes, tío? Aquí, tengo 7 yunques. Tengo netherite también, ¿eh? ¿Puedes hacer el pico de netherite? Vale, pues volvemos a la ravine si quieres. A ver, me voy a hacer... Quiero hacer más cosas de diamante. Me voy a hacer el casco. Un momento, aquí. Yo no tengo diamante para... Poquito a poco. Tenemos que seguir buscando una villa. Es que si tenemos un aldeano que nos tradea Enderpearls, ya nos podemos buscar. O sea, si en un momento nos pasamos el Minecraft. Bueno, nos faltaría el. Ojos de Ender, mejor dicho. ¿Ves? Más ahí está la botellita de experiencia que te decía.
A ver, ¿por qué no volvemos a la Rabin? En la Rabin teníamos para probar el Siltaus, ¿no? Que era lo que querías probar. Pues es muy fácil, mira, rompo esto y si me da el bloque de... No, a ver, aquí. Si me da la piedra sin cocinar es que funciona. No, da lo mismo, ¿no? A ver, pica tú, a ver si te da lo mismo. ¿Qué te da el estandarte? Estandarte, o sea, que da igual si te da los Siltaus. Por ejemplo, esto me va a dar la piedra. Nada, vale, vale. Oye, hemos probado a picar piedra, piedra normal, cocinada. O sea, sin cocinar. Sí, porque no da nada. ¿Y esto? Eso da los. Casi más caca. Quiero encontrar una vida. Una maldita villa. O una novia. Una novia también. Desde que tengo las ¡no! ¡Deforestación! Quiero. ¡Papu! ¡Hay una deforestación! Ya, he visto. Y mira cómo caen los objetos. Mira. Espera, caen los objetos. Algo que no hemos estudiado, Esparta, es queda la obsidiana. ¿Qué? ¿Y cómo vemos qué dones a la obsidiana? Yo me encargo. Él se encarga. A ver si algo cheto. Llego a una tontería. Digo o que nada. Nada, un cagao. Nada, hemos acertado. Somos unos pros. Qué bueno, triste. Lo bueno es que hay que picar. ¡No! ¡Qué bueno! No puede ser. El tote, el tote. No, no puede ser. ¡Viví! ¡Viví! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! Por desgracia. Vamos. La grava esta que daba, que ya no me acuerdo. La vallita de estas, nada. Oye, la soy yo. Hola, este bioma es nuevo. ¿Han cambiado la Strange Hill? Pues sí, es como nuevo, ¿no? Justo ya no reconozco ni Minecraft. Está tan feo. Tan cambiado. No está, tampoco te pasa. Cambiado la palabra. Y yo sigo jugando a la 1.7.10. ¿Qué esperas de mí? Yo sigo jugando a la 1.5.2. Yo sigo jugando al Pac-Man. You know, Mike va a su rollo. Mike sí es años y años. Sigue jugando al ajedrez, Mike. Oye, el ajedrez es un juego muy para inteligentes, ¿vale? Muy para bueno, gente como sí. Yo. Por eso nunca lo juegas. Sí, cierto. Te odio. A ver, mira, like patatas. Me falta comida. ¿Qué cosa nos daban comida? Yo tengo mucha comida. ¿Quieres no, comida? Vende. Tengo yo patatas, comida, yo tengo. Las vacas dan comida. A ver, yo también tengo mucha comida. Yo tengo mucha comida. Toma, tengo. A ver, ¿me alimentáis? Ahí toma, no. Pescado. Alimenta de pets. Alimenta. Es que en Minecraft, como han metido al final, poco a poco han ido metiendo bloques de todos los colores. Pues casi todo lo que tocan son, pues por ejemplo, no sé qué de un color, no sé qué otra cosa, lo mismo de otro color. Claro. Estoy harto de lo que es los bloques de terracota, arcilla, banners. Y no encontramos. Calabazas. No encontramos. ¿Quién es las calabazas? Pues no, eso voy a ver. Tranquilo. Villa no encontramos ni para atrás, ¿eh? A ver, ¿qué hago? Las calabazas botas, están interesantes. Botas. Sí, botas. Botas, qué cutre. Esto es lo que me faltaba, ya tengo armadura completa. Soy un pro. La armadura es pareja, ¿sabes? Tiene un casco de diamante, un pecho de hierro y unas botas de cuero. Mira, el éxito. Oye, la terracota se cosió. ¡Oh! ¡Mike, mira! ¿Qué? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡Hay un cofre! ¡Eh! Un portal a medio construir. Y un cofre. Vale, a ver, quiero ver qué hay en el cofre. Au. ¿Y para qué sirve el portal a medio destruir? Pues para ir al Nether y conseguir a lo mejor los ojos del Nether son un bloque del Nether. Nada, el cofre está vacío. Esto es lo que dije, que hay animales que o bloques que os pueden dar drops super guays. Pero cambio, ¿Quieres ver algo cool? Mira, rompe esto, esto aquí de fuego. ¿Qué? Sí, que te da el spawn de esqueletos. Sí. Vale, la... No encuentro villa, papus. ¿Y esto da alguna cosa, algo? Cristal... Ya me acuerdo. ¡Eh! ¡Flechas! Pero es que la que te dan las flechas son las ¿Cuál? Las de fuego. Chicos, he encontrado algo que estamos buscando. Si queremos derrotar al dragón, vamos a necesitar muchas flechas, vale. Los bloques de magma dan flechas, Esparta. ¿Qué has encontrado? Vale. Yo tengo algo nuevo e interesante que necesitamos. Ojos de Ender, por favor. Empieza por A y acaba por Dea. ¡Ahí te voy, Esparta! ¡Ahí te voy! ¡Una aldea! Te mentí, no hay aldea. Sí, ahí está, aldea. ¡Grande, grande! ¡Desgraciado, bájate los chunks, que no te puedo trolear! ¡Bájate los chunks! ¡Ovejas de colores, ovejas de colores! Pero seguro que no han nunca cagado las ovejas de colores. ¡O no! ¿Y el pollo qué da? Vale, esta da algas, esta da... Oye, ¿de dónde sacamos cuando conseguimos Netherite? ¿De dónde fue que lo sacamos? No sé, la consiguió Raptor, yo no me acuerdo. No, buah, chaval. A lo mejor el chat se acuerda. Esas son las cosas. Netherite juego sacamos de cerdo. Es como Minecraft. Hierro. Netherite de cerdo. ¡Que no explote! ¡Bro!
Facu, qué malo eres, Minecraft. Pues ha sido tú, idioten. Mentira. Vale, a ver, el hierro que da. ¿Qué hierro? El hierro mejor, por favor. Ojos de Ender, ojos de Ender. No, 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 el hierro no da ojos de Ender. Ah, espera, a lo mejor es porque tengo Silk Touch. ¿Alguien puede picar hierro? Ah, no, no, no afectaba, no afectaba. No afectaba. Esto, tío, deja de explotar, pobres Endermans. Papu, es que explotan a 7 kilómetros de distancia, ya no sé cómo lo hacen. Pues, porque te ven de lejos, hueles. Hueles. Hueles a sucia. A suciedad. Vale, voy a ponerme esto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nada, ¿no? Yo también estaba haciendo antorchas. Me voy a ir por el otro lado, ¿vale? Voy a esperar por aquí. ¡Una araña, una araña, una araña! Voy a matar bien al creeper, no como tú. Oye, me siento fuertemente discriminado, ¿eh? Ojalá te explote. Y ya está. ¡Nos da! ¡Un sensor solar! ¡La araña! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en mi prima! ¡Venga! ¡Me encárgate la araña, por favor! ¿Dónde está la araña? ¡Siguiéndome! ¿No dará algo interesante? Que sé, pero cárgatela. Va por ti a full, ¿eh? Está obsesionada, parece Raptor. Vale, que por aquí. ¿Qué? ¿Cómo que con Raptor? ¿Qué te metes conmigo, esto, sucia? Nada. Vale, vamos a la aldea, vamos a la aldea. A ver si los tradeos son normales. Aldea. De aquí, chicos, de que el tradeo de las aldeas no sea normal, depende nuestro éxito o nuestro declive. Ahora bueno, salvo que no sea normal, pero nos den ojos de Ender, ¿sabes? Que también puede pasar. Chan, chan. Yo voto a favor de este y digo que me van a salir cosas buenas. ¿Qué hace este, tío? Enamorando un caballo. Ya, ya te he visto. El Iron Golem que nos dará mal. No lo sé, pero no me quiero enfrentar a él. Quiero explorar por aquí a ver qué nos dan. A ver. Oye. No, claro que no tiene oficio, hay que darle su oficio. ¿Cómo que oficio? Yo no sé de eso. A ver, hay que acercarlos a algún bloque. Hay que acercarlo a un bloque para que no tengan oficio. Ah, eso me recuerda. Ese. El atril lo conseguimos en su momento, ¿no? Sí, pero vete tú a saber cómo consigues el atril. ¡Oh, los cerdos dan netherite! ¿Los cerdos dan netherite? ¿Cómo dan netherite los cerdos? A ver, esto va esto y esto. ¿Qué he perdido mi pico? ¿Alguien tiene mi pico encantado? Lo has tirado antes. Ah, no, los cerdos. Estaba por aquí, vente. ¿Por qué te ha ido mi pico? No me lo has dado, lo has tirado, míralo, esto ahí. Madre mía, qué listo soy. Ah, para intentar darle con la mano al aldeano. A ver, esto que da. Esto es madera de jungla, ¿no? Madera de jungla, que si la rompemos, nos da madera de otra cosa, que si la rompemos. Nah, paso de esa madera. Está complicado, Vale, 100.000 personas viendo el vídeo. Básicamente, bueno, por el título ya sabéis lo que es, ¿no? Gente, todos los que habéis llegado más tarde. Cada bloque da un ítem. Bueno, ítems aleatorios. Siempre son el mismo, ¿no? Por ejemplo, pues si este me da una vez. Una losa de caca, pues se rompo me da otra vez, ¿no? Pero que da huevos. Da huevos de tortuga, papu. ¿Qué es esto? No sé, pero what. ¡Papu, el huevo de tortuga! ¡Que me da igual la tortuga! ¡Maldito asesino, a lo mejor que te has cargado! Con el aleatorio que es, a lo mejor nos sale un homúnculo, ¿sabes? De la tortuga. Oye, ¡mira si tiene oficio! Aquí te das uno con oficio. Vale, a pero ver, este... ¿Qué da? Nada útil. El problema es que este no nos puede dar ojos de Ender, ¿sabes? Necesitamos uno que nos dé ojos de Ender. Vale, este de granjero nos puede dar comida. Pero bueno, le robamos el atril, ¿no? Y ya hay está. Que buscar la iglesia. ¿Hay iglesia en este pueblo? No sé. Vale, no, le robamos el atril, pero no se lo podemos. Y herrería tiene que estar el bloque este que nos permite hacer la armadura de Netherite. A ver, la herrería. Y esto vale, parece una herrería. Cuidado, Raptor, no te. ¡Me cago en ti, Raptor! Vaya panda inútil. A ver, no es esta herrería. Cactus. Nos han dado cactus. Increíble. Esto es mi casa, chavales. ¿Y el cactus qué da? Mike, ¿eso de ahí qué es? ¿Por qué hay un trozaco de tierra al fondo de esto? Un momento, mira, quiero ver qué da el cactus. ¡Pound! No, nada, ¿no? Increíble, me has dejado en visto para eso. Mira, bueno, mira. A ver, ¿qué has encontrado? Mira, ¿eso qué es? Porque hay tierra al fondo de la. De ¡yo la lo veo! No sé, pero la tierra va a madera. ¡Adiós, Arthur! ¡Ah, es una mineshaft! ¡Es una mineshaft! ¿Qué? ¿Hay una mineshaft? Una... Tiene que tener cofres, ¿no? La mineshaft, igual tienen algo interesante los cofres. No creo, porque recuerdo, los cofres también son aleatorios. O sea, en plan, que igual el cofre nos da. Ponme agua, Mike. Ah, vale, toma, ahí está. Baja. Ahí, vale. Tengo las antorchas por aquí puestas. Vale. Lo bueno es que aquí hay muchas cosas que no hemos roto nunca. O sea, a lo mejor esto. Muchas. Pescados. Es como pescar. Esto no nos da nada. Esto ya lo he probado antes, está un cagado. A ver. No veo nada, está muy oscuro esta zona, gente. Ostras, el zombie. Hemos matado zombies. Yo creo que este es el primer zombie que mato. A ver qué da. El zombie da abetos. O sea, abetos, Aquí hay dos creepers, ¡Ah! No, pues si te he dicho que aquí hay dos creepers, si no te como que. ¡Susto! Me cago en todo. Ahí me mato por las patas. ¡Oh, hay cuatro! ¡Tres, son tres! ¿Pero qué pasa? ¿Se duplican?
Yo que sé, que pedo. Vale, están viendo a ti. Vale, dan algo, tío. Dan luz de esa solar. ¡Ay! Muerto, tío. Dan luz de esa solar. Uy, que si me muero. Vamos a seguir explorando por aquí. Quiero encontrar diamante. ¿Te imaginas que el diamante es el que nos da los ojos de Ender que estaba buscando? Estaría picardo, papu. En plan, me quedo atrapado. Bueno, picardo no, porque sería una perrada. O sea, tener que buscar asqueroso diamante por todas partes. Bueno, pero picardo sería. Sí, o sea, como el último bloque que hemos probado todavía. A ver, ir explorando. Yo no encuentro nada, nada interesante. ¿Por qué hay tanto pescado? No sé. Y no sé por qué me da la sensación de que en la cueva no va a haber nada. A ver, por aquí nada. El hierro. Mira, por lo menos ya exploramos una cueva que teníamos el objetivo cumplido. Yo creo que las cuevas no tienen nada interesante. Sí, no. ¿Qué pedo? Aquí hay como bambú y. No. Ah, debían ser setas a lo mejor, ¿no? Sí, las setas daban eso, me acuerdo. ¡Ah! Ten cuidado, Espardo, ten cuidado. Me cago en la leche, me va a poner el tótem. ¡Ah! Me pega el arquero, estoy a medio corazón. Con tótem, el tótem es clave. ¡Ay, me ha encerrado, me ha atrapado! ¡Eh! ¡He escrito la comida! ¡Comida buena! ¡Ay! Papu, pero ni que tuviésemos problemas de comida. Pero quiero comida, bueno, es verdad. No te esperas. Estamos muy bien. El hombre que se emociona porque yo pensé cuando fui a hacer el directo que la comida iba a ser un problema, ¿eh? Que no ibas a encontrar. Vale, cofre vacío. Recordar, los cofres. Puedes romper una piedra y que te dé el loot de ese cofre. Y puedes luego abrir un cofre y que te dé el loot de. Yo qué sé, de un bloque que. De un spawner que no da nada, sí, claro. Exacto. Yo creo que deberíamos irnos de aquí, yo voy a buscar un diamante, ¿vale? O sea, se me ha antojado encontrar un diamante. ¿En qué altura estoy? De altura... muy alto. ¿Hay alguna bajada más? Sí, papu, de aquí a que encuentres el diamante, chaval. A ver, que es que igual da algo útil y eso estaría picardo. Ya lo hemos hablado. Hombre, picardo estaría. Mira, voy a encontrar el diamante. Chicos, acordaos de esto. Así es como encuentro yo los diamantes, ¿eh? Bueno, ¿cuánto tiempo vais? ¿Dos minutos? Mira, ¿eh? Voy a dejar al niño ahí divirtiéndose, yo voy a ir a trabajar. Al niño, sí, eso. Ve saliendo y hago meter. Voy a hacer cosas productivas. Papu, está por aquí el diamante. A ver, por aquí continúa la mineshaft. ¿Está por aquí? Esta mineshaft es un laberinto. Está aquí el diamante. Lo huelo. ¿Lo hueles? ¡No! ¡No lo huelo! ¡Ayuda, Raptor, por favor! ¡Por el amor de Dios! ¡Sube! ¡Ay! ¡Sube! Estaba por. Lanzo cuerda, no hace falta. No hace falta. Era carayos venenosos, ¿no? Sí. Era por aquí. El diamante está por aquí, a ver. Sí. Lo huelo, ¿eh? ¿Lo hueles? ¿Lo hueles, Raptor? No lo huelo, pero sí. No te me adelantes, porque tú lo ahuyentas con tu olor a Taku. Está por aquí, pero. Vale. A ver. Aquí. Apestas. Es aquí. Sí, es que tu olor me hace no encontrarlo. O sea, me despista un poco, pero aún así yo creo que voy a poder encontrarlo. Femi. ya, gracias. Mete la culpa a mí, ¿serás chistoso? Claro. A ver, no sea culpa mía. ¿Culpa tuya? ¡Ay, mía, tío, con el agua! El agua me hace perder el rastro. A ver, que eso intento quitar el agua, pero no puedo, soy un inútil. Ahora, y la vuelvo a poner. La verdad que ahí, es lo primero que has dicho, con sentidores soy inútil, eso sí que pasa. Tío, no, es que yo había quitado el agua y vi el raptor y lo pone. He perdido el rastro. ¿Qué rastro? ¿Rastro de qué? Del diamante, yo lo había olido. Si nunca lo habías tenido. Que no, el rastro ya lo había olido, lo estaba siguiendo, mira. Es por ¿qué aquí. Capa estamos? Capa 13. Mira, aquí está. Diamantito. Yo voy a encontrar un buen diamantito. Quedan los cofres vacíos, ¿eh? Vale, no hay ni medio cofre lleno. Oye, me da rabia porque la mayoría de bloques que estoy picando dan cosas, o sea, no dan bloques. Banderas. Inútiles, banderas que no sirven para nada. Y. ¡Chan! ¿Dónde está el diamante? Lo olí aquí, papu. Lo encontraste. Ya te dije yo que estabas haciendo el imbécil. Que no, trabajando. Que no, que está aquí, que lo olí. O sea, mi sentido del olfato nunca falla cuando se trata de diamante. Y las ver, camas no dan nada, no habíamos mirado, que llevaban las camas. A ver, diamante. Dios mío. Acabo de descubrir una cosa, Mike. ¿Qué has descubierto? Cuando salgas te lo cuento. Vas a sentir que todo lo que estás haciendo es inútil. Vas a ver. He descubierto que hay algo que da algo, ¿no? Ya verás. Espera, que igual salgo antes de lo que pensaba, ¿eh? Inútil. Madre mía, cuánta gente. Lo que me estoy diciendo es que me voy a quedar sin bloques a este paso. Uy, ¿qué pasa con los diamantes?
No hay. Es como, es un mundo sin diamantes. Un mundo sin diamante. Un mundo en el que el diamante. Es que yo... estamos en Hills, ¿sabes? En Hills no hay tantos diamantes, ¿verdad? A ver, habla por ti. Yo estoy en. ¿Dónde dices? En Hills. Estoy? No sé, que la gente me diga dónde estoy. Ah, es que estoy dando vueltas en círculos. Con razón, no había diamante. Por aquí estoy he venido. Dando vueltas en círculos, dicen. Vale, aquí hay. Ahí quedan los arañitas. Pollos. No me preocupa el pollo, me preocupa no dan mi nada diamante. Vale, estoy a altura 6. ¿Cómo puede ser que no haya diamante? En las profundidades y recógnitas cuevas. Papu, ¿qué haces en altura 6, loco? Eres un manco, todos saben que está en altura 11. Que esa es por encima del lago de lava. Que no tienes ni idea, eso son mentiras. Que la cambiaron en la otra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Lo dije! ¡Sácate! ¡Esto es un momento épico! ¡Un momento histórico! ¡Sácate también! ¡Me la saco! ¡Eh! ¡Tenemos los! ¡Tenemos los! Bueno, pero esto no lo necesitamos ya. La piedra que da estandartes da triles. Vale, ¿listos? ¡Listo! ¡Atento! Son cofres del Nether. Creo que son cofres de las dungeons nuevas que ha metido el Nether. El diamante de diamante. ¡No! ¡Son cofres del End! Dan armadura de diamante encantada. Y dan. ¡Uy! Toma esto. Chetardísimo. ¿Por qué todo el rato me toca lo mismo? Vale. Tenemos que. ¿Qué está pasando ahí abajo? Que está cheto. Me he puesto una cosa que no me la puedo quitar porque me he puesto una maldición. Toma, ponte esto, Raptor. Equípate. La espada me la quedo yo. A ver, por aquí el pico para ti. A ver, aquí. Este caso. Tómale. No. Toma, ahí te deja la espada, atrás. Me va a caer el pico de atrás. Vale, la espada. Ahora pillo. Aquí. Chetardo. Oye, es que esto, ¿sabes lo que hace? Me hace sentir que tengo que explorar un poquito más, tío. Es lo que tiene esto. Que una vez consigues pues algo, no quieres salir. Soy un ludópata del Minecraft. Ya te veo. El diamante es mi droga. ¿Has estado 7 siglos en meter una cueva para conseguir 3 diamantes? Ya no estás que. No, pero cada diamante es un adrenalina. Cofre. Cada diamante es un cofre de Lend. ¿Sabes lo que es eso? Que te puede tocar una armadura prote. Bueno, no sé si es de Len porque los encantamientos son un poco cutres. Pero que te puede tocar una armadura prote 4. Oye, si tú picas en paralelo o algo, Raptor, en vez de picar donde estoy yo. Oh, puede ser muy obvio, sí, a ver, lo pico en paralelo. Bueno, si eso. Vale. Uno más a la derecha, anda. Vale. Ya voy detrás suyo. Nada, no voy a encontrar por aquí. Vale, voy a volver por donde he venido, chicos. A ver si de camino a la salida encuentro algo. Vale, espera un momento. ¿Por qué es tan No tan, quieres tan, dejar de picar, ¿no? No quiero dejar de picar. ¿Cómo hemos conseguido...? Paco, tienes un problema. Vale. Necesitas ir a Diamantónimos Anónimos. A Diamantónimos... Eso soy yo. Hay mucha gente, que se adicta al diamante. No solo yo. A ver, por aquí... No sé. Yo soy adicto al anime. No, al diamante, dicho, no a la caca. Hola. Todos los atacos del mundo contra Minecraft. Eso. Hola, bro. Tampoco hay que Lincer al Minecraft. ¡Ay! No quiero estar aquí atrapado. Vale, el cofre que tiene, nada. Pero los cofres de la Minecraft no tienen nada, tío. No sé qué drop ha tocado, pero no dan nada. Vale, aquí tenemos una spawner. ¿Te dejas que spawner da cosas? Vale, y aquí... ¡Ah! ¡Ya me he atascado otra vez! ¡Me cago en todo! ¡No quiero atascarme! Papu, eres un santo inútil, haz algo. Ya. A ver, estoy encontrando diamante, ¿vale? El diamante hemos visto que es la mejor forma de equiparse. Si tú eso lo consideras útil... Oye, me mola porque el diamante ha dado algo útil, ¿sabes? Podría haber sido algo en plan cuero, por ejemplo. Y yo no me alegro porque si te hubiese tocado algo malo me estaría riendo de ti, no puedo. La pila azulí. La pila azulí. ¿Qué es? Sabes que me haría más ilusión que reírme de ti. ¿Y la resto? Nada, flores. Pero tío, es que eres mala gente. Eres muy mala gente. Papu, ¿pero por qué? ¿Por querer reírme de ti? Me deseas el mal. Claro, no, pero o sea, no es reírte de mí. Es desearme el mal. Pero por aquí es por donde hemos venido, Raptor. Sí, quiero también. Sí, ¿no? Que me atasqué yo mucho y me costó mucho avanzar. A ver, voy a avanzar por aquí. Es decir, que por aquí no hay nada. Efectivamente, a no ser... ¿Podríamos lanzar una cuerda? Lago de lava.
A mí cuando me digáis os lanzo la cuerda. Vale. Para que subáis. Espera un momento, sí, sí, ahora, en un momento, en cuanto se va a quedar antes, se me quedan tres. Dos. Uno. Es que huelo que por aquí hay más diamante, ¿eh? Tu olfato es que... Mi olfato nunca, ¿sabes?, me falla, ya me sirvió una vez y creo que... Tu olfato a mí es que... No, la huela va. Me han puesto a donar. ¿Quién es el majo esta vez? Jacob Mejilla. Ahora leo el mensaje, muchas gracias. 500 pesos, madre mía. O sea, estáis loquísimos, ¿eh? Están very looking, papu, very looking. Very, very. Dice Mike, te mandé 3 donaciones antes, pero no te avisó. Pero te doné una cantidad porque te amo. Cuando vayas a México, nos conocemos en Fortnite. Puedes hacer el reto de Iron como en Fortnite. El reto de Sodo Hierro. No, no, eso no se puede, ¿no? O donde voy, Minecraft. Ha mezclado muchas cosas o he leído muy mal, ¿sabes? Una de las dos. Bueno, muchas gracias, de verdad, ¿eh? Espero que si un día voy a México, poder conocerte, de verdad. Vale, quiero, pues, probar, sí, a cargarme un golem. Saca una cuerda, anda. Saca una cuerda, me cago. Mándalo para arriba, para la superficie. También. ¡Nos vamos! Yo soy de los que más ha donado. Me ofendió, le dijo caca al anime. Tío, no te ofendas. Ofendido, eso sí, yo soy, yo también veo anime, ¿vale? Esas son bromas. Mentiras, está mintiendo. Es que no. El Minecraft ve. ¿Qué hay que hacer el golem? Quiero probar a cargarme el golem. Vale, vale, le damos. Con mi pito. ¡No! ¡Ostras, estoy chetardo! Dale. Pero ¿cuánta vida tiene este hombre? Dale, 100 de vida. ¡No! ¡Bloque de diamante! ¡LOL! ¡LOL! El bloque de diamante. ¿Qué da el bloque de diamante? Tú ves, Esparta, mírate, que tú tienes pantalones. Me arriesgo la vida que el bloque de diamante da un cagao. Claro, entonces mejor convertiros el bloque de diamante en diamante y no hacer el restante. Bueno, a ver, ¿no? hay que probarlo. No. A ver, vale, chat. Probamos, papu, que da el bloque de diamante o me hago armadura. Tengo otra forma de conseguir diamantes infinitos, papu. ¿Seguro? Sí, dale al bloque. Venga, dale. El ore de diamante era como un cofre que nos daba armadura de diamante. Pera, cheta. Vamos a hacer un ritual. Era cheto. ¡Rómpela! ¿Vale? ¡Tum, tum, tum, tum! Spawner. ¿Ha dado un abeto? Un abeto. Un brote de abeto, perdona. Pon el brote de abeto, ¡Tum, tum, 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 tum! Vámonos, un cuarto. Nunca ha pasado. A ver, tenías una técnica secreta para sacar de mate infinito, ¿no? A ver, mientras vos te estáis haciendo el inútil por allá abajo. Has estado probando, ¿no? Yo he estado mirando qué bloques componen principalmente esta aldea. ¿Y sabéis de qué me he dado cuenta? De que está hecho de madera, roble de madera, piedra y piedra musgosa. ¡Ah! ¿Hay piedra musgosa? ¡Hay piedra musgosa! ¡Exacto, papu! ¡Piedra musgosa, verdad! ¡La piedra musgosa! ¡Papu! ¡Qué piedra! ¡Imbécil! ¡Que tu piedra! ¡Escucha! ¡Ah, tienes el touch! ¡Ah, vale, vale! ¡Te iba a decir, te iba a decir, imbécil! ¡Papu, te diamantes ilimitadas! ¿Qué va a ser ilimitadas? Claro, menas de diamante ilimitadas tenemos. ¿Por qué? Y con esto podemos hacer cofres de lente ilimitados. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Claro. ¡Cofres de! ¡Oh! Vale, me gusta la secuencia, Vale. Vale, vamos a chetarnos, pero ¡buah! ¡Qué giro! Esto no sí, se esperaba nada. ¡Papu, has visto giro de guión! ¡De nada! Justo te iba a decir, idiota, no tenemos diamante, tenemos bloques que no nos van a dar diamante. Y claro, me había olvidado. ¿No hay más piedra musgosa aquí? Poca memoria. En todo el sitio hay piedra musgosa. Vale, picar. Vale, no, lo tengo que picar yo, ¿no? Que tengo el solo tienes que picar tú, que eres el que tiene el silta. Al final se nos han dado una secuencia de casualidades, que está bien esto, ¿eh? Por cierto, en 20 minutos estreno las perdidas de Mike. Si no os pasamos Mike en 20 minutos, pues hemos perdido el reto. Pero yo creo, vamos bien, ¿eh? Solo necesitamos los ojos de Ender. Sí, vamos, lo que llevamos persiguiendo todo el rato, ¿sabes? Bueno, también hemos estado todo el rato consiguiendo una, buscando una villa. ¿Qué más piedra musgosa aquí adentro? ¿Los ojos de Ender aquí pueden salir en un cofre o algo? ¿Y esto? No creo. Además, ojalá. Dejas que el bambú diese cofres de Ender, habría estado bien. Seguir probando cosas mientras yo busco la piedra musgosa, porfa. ¿La lana qué hace? A ver, me he confundido ahí, pico. La lana amarilla probando, da... Seguir probando. La lana amarilla da... Cadenas. Tengo cadenas, papu. Para lana... amarrarte al suelo. Para encadenarte en la cama. Eso iba a decir, me quiero amarrar a la cama. Malditos enfermos. Un poco. A ver, seguir probando de todo, ¿vale? Yo voy a ir recogiendo por aquí. Son como Lucky Blocks, esto me gusta. Mira ese spa que me salió bien.
Tú no, pero hay demasiado bloque de esto, ¿eh? Está cheta la villa. Claro, pues si te lo he dicho, papu, te lo he dicho. Oye. Mientras tú perdías el tiempo, yo hacía cosas productivas. ¿Y esto da algo? Yo estoy probando absolutamente todo. He encontrado algo nuevo que da luz. ¿Por qué no será? ¿Por qué no puede ser una cama, un ojo de Ender, tío? Romperlo todo. Algo dará ojos de Ender. Algo tiene que dar ojos de Ender o Ender Pearls o algo. Vale, mira detrás, papu. ¿Qué? ¡Bu! Te he dado una cabeza de estilo, en serio. Si no, bueno, ¿por qué no paras de pegarme? Gente, momento Lucky Blocks. Ostras, hemos conseguido, muchos, ¿eh? Ahí va, Venga, a chetarse. Me cago en. Tú, está chetísimo encontrar el cofre de Elend. Definitivamente estos son los que están al lado de las elitras, en las End Cities. Vale, tengo una espada que tiene de todo y tiene looting además. Vale, huevo de tortuga. A ver si encontramos más armadura. Esta tiene agua infinity, esta tiene secura. Espada. Vale, a ver, pechera. Tengo un problema y es que tengo un encantamiento que no me deja quitarme unas botas hasta que muera. Y encontrar unas mejores, así que me voy a suicidar, ¿vale? Vale, Pau. ¿Te parece bien? Oye, acabo de tirar todas mis... dame manzanas de oro, son mías. Toma, te lo doy. Aquí arriba tengo. Fortuna 2. Oye, Fortuna 2, ¿crees que nos da el doble al picar? Eficiencia 3, en cualquier caso es mejor. Voy a seguir picando con esta, mejor no da más. A ver. Eficiencia 3, reparación y rompibilidad 3. Cosas. Vale, a ver. Espadas. Estas botas. A ver, pantalones buenos. ¡Las botas! Quita, aparta aquí, vieja. Toma, botas, Toma. No quiero nada tuyo. Bueno, si las quiero, mentira. A ver, ¿qué más hay? Joder, es que todo de diamante, ¿eh? O sea, esto es chetísimo. ¿Y las botas? Las botas, yo he tirado unas por ahí. Toma, aquí hay botas. Vale, me voy a matar aquí, ¿vale? No vengáis. Me voy a matar aquí el tótem. Me mato por aquí. Mac, el suicidio no es una opción. Hoy sí. ¡No, Mac! Un poco tarde. Esparta. Ahí. Joder, cojo todo esto. Sí, has pillado todo. Todo. Se ha matado el panita. No, vale, todo esto lo tiro. Recogemos nuestras cosas y me pongo la armadura buena. A ver, aquí lo llevo. Mucho tótem. Y poca cosa útil, ¿eh? Mending. Esto. Uf, me pongo un casco de tiro de protección 3, pero no me lo puedo quitar. Ah, ya me lo he puesto. Dale, pechera buena y esto bueno. Vale. Perdonad, chicos, si esta parte es un poquito más aburrida, pero es que nos estamos aburriendo. Estamos equipando para ir a Len. Un proceso de equipasado. Supuestamente. O sea, la idea es ir de aquí a Len. Vale, con esto. O sea, yo con lo que tengo, creo que puedo. O sea, entre el TNT y todo, yo le puedo matar al dragón de Len. Solo nos faltaría. Yo es que no tengo arco. No, claro, yo tampoco, ¿no? Pero cuando se posa, le vas matando con la espada. O sea, es poco a poco. Bueno, pero ya veremos. ¿Sabes cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? Pues que no tenemos Ender Pearls. Ya, claro, ese es el problema. ¿Cómo hacemos? Tenemos que encontrar Ender Pearls, tío. Tenemos. Estamos mamadísimos, 15 minutos. Romper todo lo que encontráis. A ver si encontráis algo. Papu, he roto todo y no hay nada. Nada aquí. No hay nada que dé eso. Aquí no hay nada. ¿Y si vamos al Nether? A lo mejor en el Nether hay algún bloque. ¿Y de dónde es? Bueno, la obsidiana la podemos hacer poco a poco, sí. Bueno, venga, vamos a ir al Nether. A ver qué pasa. Venga, va. Rompemos rápido y a ver si conseguimos algo interesante. A ver, por aquí, esto fuera. Esto no me puedo quitar. Este pantalón es mejor. No tengo nada. ¿Qué es esto? Ahí está. Vale, pues vamos a intentarlo. Al Nether. ¡Vamos! Porque otra es hacer trampitas y ponernos a las Ender Pearls, pero no, eso no, ¿no? Trampitas, ¿qué decís, chat? ¿Qué hacemos? Vamos al Nether y si no encontramos nada rápido, hacemos trampitas. Vale, pues tenemos que buscar vale. Un lago de lava. ¿No habéis encontrado lava, tío, en toda la maldita cueva? No. Sí, no, sí encontramos, pero lo ignoró. O sea, ¿un lago de lava no? ¡Sir burro! Tío, es que quiero. O sea, estoy seguro que una de las cosas que tengo. Estoy segurísimo que una de las cosas que tengo es plan aleatorias. Una dará justo lo que buscaba. ¡Oh! ¡He encontrado una cosa cheta! ¿Qué? No me acuerdo con qué la he hecho. A ver, con esto da flechas. Entonces, eso está bien. Y eso lo he conseguido con la redstone, ¿Qué pasa con la resta? La resta la conseguimos de esto, de lo blanco, de la lana blanca. Pero déjame picarlo con eficiencia. Pues que tenemos flechas para el dragón. ¿Te parece poco? Pero no has dicho que la querías pegar en el suelo, pesado. ¿Eh? Bueno, a ver, pero hay que ir. Todo lo que nos ayude, ayuda, ¿sabes? Me llamas para tonterías.
A ver, pongo por aquí. A mí no me llames por nada por debajo de un underpelo o una PlayStation 5. Te odio. Oye, si rompo este bloque con looting, ¿crees que me da más? ¿O con eficiencia? Sí. Y si rompes un cofre, a la que lo pienso, ¿qué te da? ¿Cómo con un cofre? Dale un cofre y lo rompes. Lo hemos probado. ¿Un cofre y lo rompo? No hemos hecho cofres. De hecho, tengo un horno que no he querido gastar. A ver, vamos a hacer un... O sea, ¿qué cosas puedes...? Es que puedes hacer tantas cosas con madera, tío. Que es que vete tú a saber. A ver, ahí está. Rompemos el cofre y da nada. Vale, mejor paso de eso, ¿eh? Vale, veo que no ha sido una bonita. ¡Dámelo! ¿Qué hago un mechero? No sigo a toma. Raptor. Toma. Es pólvora. Vale. Tú puedes, Esmeralda. Nada, tenemos el contador es de 10 minutos. En 10 minutos no lo hemos conseguido, hemos perdido. O hacemos trampitas o no vamos a llegar. Porque encima tenemos que cacarnos, ¿lo sabes? No, vale, ¿qué dices? ¿Hacemos trampitas? Vale, hacemos trampas. Si quieres ir a por el hombre ese, hay que hacer trampitas. Pues lo que digan. A ver, vamos a darles un tiempo a que respondan. Mientras tanto yo, pues, no sé qué voy a hacer. Yo sigo buscando, pero no encuentro ni siquiera un lago de lava, ¿sabes? Yo ya no sé ni qué cosas hemos probado ni qué cosas no, ¿sabes? Es un poco complicado. Trampas, sí, no. A ver, si es no, simplemente yo creo que no lo vas a conseguir y ya está. Solo que tengamos una suerte de flipes. Yo que sé, nah, y este no pollo de... De justamente porque la... Es lo que encontramos. Es que esto es lo malo que se han dicho, porque en un vídeo yo lo corto, claro, yo lo corto y vamos probando todo fuera de cámaras hasta encontrarlo, pero aquí está complicado. Es que no hay tiempo para cortar, claro. Claro, o sea, tengo 10 flechas. 10 flechas, tengo 27. No hay lava. Mira, ponte creativo y construye un portal. Yo mientras tanto voy a seguir explorando a ver si consigo de casualidad, ¿sabes? En el último momento unos ojos de Ender y al menos hemos hecho trampas, pero lo habríamos conseguido igualmente. Bueno, por tiempo yo ya he de decir que creo que no lo conseguimos. O sea, ni aunque encontrásemos los enderpearls, no. En 10 minutos tú dices que no lo conseguimos. Yo creo que sí, ¿eh? No, yo creo que en 10 minutos no llegamos hasta el portal, lo encendemos y... Ah, no, eso no, pero digo, vamos a ir por detrás de tu portal. Yo creo que en 10 minutos ganamos al dragón, sí, ¿no? Sí. Ah, pero eso si ya estás ahí, sí, pero me refiero. Si aunque ahora encontrásemos las enderpearls, no lo conseguiríamos. Bueno, al menos chachar ahí más portal, por favor, ¿eh? Estoy en eso. A ver, que por aquí. La arena la hemos probado. Chicos, si se os ocurre algún bloque. ¿Qué cosa más hemos probado? ¿Algún bloque? El pescaste, el salmón, este lo hemos matado. ¿Qué más? Estoy petado de pensar, pero no se me ocurre nada. ¿Qué otra cosa no hemos pensado? Estos dan experiencia y dan un bloque de madera extraña. Vamos a probar a romper este bloque de madera, a ver qué da. Que hay un montón de peces. Imaginaos que da justamente lo que buscamos. A ver. Tenemos a manos de dos de dos formas. Entonces, como bloque, como así, incluso podríamos hacer una mesa de crafteo y ponerlo en forma de losa, a ver qué pasa. Ah, yo voy a probar. A ver, este nos da maceta. Papu, ¿de cuánto este es el portal? ¿Lo estoy haciendo mal de tamaño o qué? No, lo tienes que hacer mirando hacia ti. O sea, los bloques, el círculo, tú tienes que estar en el epicentro. Tienen dirección los bloques. Madre mía, el Esparta que no Papu, sabe hacer portales. Yo es que soy un hombre survival, no lo hago nunca en creativo, yo soy legal. Un hombre survival, dice. Pues me voy a tepear a ti, ¿vale? Porque no encuentro nada, se me ocurre. O sea, todo lo que voy a romper, ya lo he roto, todo lo que se me ocurrió romper. A ver, Esparta, ahí voy. ¿Lo has conseguido? Necesitaríamos encontrar el este, es de 3x3, creo. ¿En serio? Bueno, pon el último, intenta ponerlo. No intento, si es de 3x3. Bueno, pues hago uno de 3x3 de mientras, tú lo pones ahí. Qué pinche inútil. Bueno. Si te he preguntado de qué tamaño era y me has contado tu vida. No me imaginaba que pudieras. No sabes hacer un portal. Toma, 15 enderpearls ahí. Las ¡voy! Vuelas tú. Estoy como. ¡Ah! Vale, Iván. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Al Ed, que nos vamos! Vale, hemos aparecido fatal, ¿eh? Vale, por suerte tengo un chaval. ¿Te imaginas que a Senderpez les da el bloque de Ed? Y estás aquí como tontos buscando. Sería increíble. ¿Vienes y quieres pisar? No. No te creo, eres inútil, ¿no? Que me ha empujado Raptor, papu. ¿Pero por qué no camina? ¿Por qué no presiona Shift? Pero si estás en creativo, te he visto subir. Porque me he caído y me he puesto en creativo. A menos que quieras que me suicide, ya has puesto. Vale, chicos, a lo mejor he calculado mal los bloques. Y eso implica que no podamos romper. Menos mal, que el bloque de Lente, hay que probarlo.
Claro, claro, a ver, ahí está. Y da carteles. Los carteles da. ¿Te imaginas que todo el rato puedes haber hecho carteles y los carteles lo daba? Flores, vale, no, menos mal. Menos mal. Vale, no tengo. Ah, sí, sí, tengo madera, sí, tengo madera. Vale, pues voy a hacer parribas, ¿vale? Voy a hacer muchos parribas. Y voy rompiendo pues yo no las. Tengo bloques, ¿eh? Yo sí, yo sí, yo sí. Vale, ver, pues venga, dale. El problema es que hay que subir uno por uno, ¿sabes? Bro, y que vas a estar tres siglos para llegar hasta ahí, ¿eh? Para cada uno. Sí. Y como me empuje, ¿puedes entretenerle de alguna forma? No, porque no tengo arco. Yo. A mí me está complicado. Matar a los Endermans, a ver qué dan. ¡Ah! ¿Estás bien? Me ha pegado un leñazo que flipas, chaval. ¿Lo puedes matar a un Enderman a ver qué da? Oye, ¿puedes pegar al tapio de dragón? Que me está pegando el dragón. ¡Tío! Estoy ¡infinito! ¿Hasta dónde tengo que subir? ¡Me cago en! A ver, que esto me lo sé. Pues aquí dan uno, cabezas aquí de creeper, cabezas de creeper, cabezas de creeper. No es exactamente para qué sirve, pero maldices cartas de creeper, pero dan cartas de creeper. Esto sea más fácil con. Pues para nada, cartas de creeper para nada. Esto sea mucho más fácil si tuviese. ¡Raptor! ¡Raptor! Unas ¿qué raptor, pasa? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Estoy en el campo, estoy ayudando a romper esto. ¡No puede! ¡Un día que me salía afuera! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! Oye, ¿puedes entender de alguna forma al dragoncito? Tengo ya suficientes problemas, ¿sabes? Que le doy al cristal. ¿Qué? Pero ten cuidado, Raptor, ten cuidado. No bajes, he venido de una a otra. He estado a punto de morirme, papo, a punto. Ya me imagino. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tío, ¿por qué? ¿Por qué has subido justo a ese? Raptor, te odio, te odio. ¿Por qué has subido justo al que tengo al lado? Van juntos. Es que es tonto. Es tontísimo. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Me da igual que esté haciendo bien. Chaple, gente, me quedé sin bloques. ¡No! ¡Mari! Mira. ¿Dónde he caído? ¿Dónde he caído? Da igual dónde he caído, o sea. Esto es lamentablísimo, papu. Sí, papu, lo tenemos. ¡Ah! Entonces lo tenemos complicado, no lo siguiente. Vale, a ver. Hacks a low web. Me voy a poner hacks. Qué mal poder hacker, papu. Ah, no. Creativo es esta versión. A ver, cambio modo creativo, vas a buscar por aquí las cosas que nos faltaban, que tenemos que haber encontrado. Bow. Por aquí y arrusta.